pero muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pantalla Clásico, para que te entretengas, te informes, te diviertas, pero fundamentalmente tengas algunos argumentos para sacar tus propias conclusiones. Hoy, día de arte, hoy voy a hablar, vamos a hablar de los colores. ¿Por qué yo habré elegido mi casi tradicional color chocolate y no el color, ¿cómo se llama el que traigo a veces? Diré, el color salmón, o los rojos que a veces utilizo en los zapatos, o mis zapatos de gamuza azul, es un rock muy viejo. ¿Por qué elegí estos tonos hoy y no otros? ¿Vos sabés por qué estás vestido o vestida? ¿Cómo diré? Porque es otoño. ¿Porque es otoño, dice usted? Sí, yo no sé. Habitualmente uno en el veranito se pone colores más cálidos, ¿no? La gama de los rojos, los naranjas, los amarillos, sobre todo las mujeres, ¿no? Los varones, de los rosados. ¿Cómo? ¿En su caso la gama de los rosados? No, bueno, sí, tengo alguna pincha, la ropa de siempre, de Kevington, que tiene unos colores rosa pastel impresionantes, indescriptibles. Así que la pincha es de Kevington, como siempre, como todos los días desde hace muchísimos años, que queda en 1456 aquí en Bariloche, marca tradicional argentina que muchos turistas del país y del mundo vienen a buscar a esa dirección. Los colores, digo, hablando de los colores, diré, ¿usted qué le parece? ¿Los varones somos más reticentes a usar colores cálidos? Siempre vamos, viste, por la gama de los azules, los grises, los negros y los marrones. ¿Siempre es así? ¿O hay quienes...? Yo me animo, ¿eh? Tengo unos pantalones rojos. Que se están liberando últimamente, no, varones. Se están animando a otros colores. Pero escúcheme, porque lo que pasa es que nos pasa el tiempo y de alguna forma hay que ayornarse, ¿vio? Aquellos que peinamos canas, que tenemos alguna rugin, tirarte, ¿viste? Los pantalones, los Kevington que vienen elastizados, un poquito más angostos abajo, y unos zapatitos, unos timbos, ¿viste? De moda, tipo zapatos, zapatilla. Te da como una onda más pendex, más juvenil. Dice que sí, el chango. Que le queda bien el color rosado salmón, porque es pescado y al mismo tiempo, bueno, seguimos. Qué barro lo suyo, qué barro. Usted me parece que hoy está envalentonado porque viene ese medicucho que viene de vez en cuando, que anda con el serrucho, que aparentemente, y esto está confirmado, no solamente son dichos de la boca para afuera, esto está confirmado, off the record, digo, tengo información, soy periodista, señor, tengo información que definitivamente este hombre se querría quedar con Pantalla, se quiere quedar con todo el equipo de Pantalla, con toda la técnica, la tecnología que poseemos aquí en Pantalla. Se va a armar lío, doctor, a usted se lo digo, que no le tengo miedo, y lo espero, si hoy va a venir, lo espero. Lo que no me gustaría es confirmar que el Dire y varios integrantes del equipo de Pantalla están complotados con ese doctor al que le dicen Serrucho González, En un ratito vamos a charlar con él, si es que viene, si es que tiene el tupé de aparecer. Bueno, Dire, la pincha de siempre, se lo conté, Kevington Bariloche. Le mando un saludo grande a Leito Yanganao de Banex. Leo, que es un capo total, y la gente de Banex te presta un verdadero servicio si de baños químicos, baños portátiles se trata. Acordate de llamar a Leo a los dos teléfonos que figuran en pantalla, de parte de Fernando de Pantalla, ¿sí? No, tenelo en cuenta, yo sé lo que te digo, si vas a construir, tenés una obra, estás organizando un gran evento y necesitas un baño químico, llámalo Leo de parte de Fernando. Bueno, un saludo grande a todos los chicos de Coreva, los chicos y las señoritas, que alguna señorita atiende en Coreva por teléfono, así que gracias como siempre, un saludo grande. Coreva, la remisería de Bariloche con más de 20 años de servicios a todos los vecinos de la ciudad, y te llevan por todo Bariloche, por toda la zona andina y hasta la luna, con muchísima responsabilidad, con profesionalismo, son profesionales del volante, la mayoría son unidades autos 0 kilómetros, así que ten en cuenta llamar a Coreva, ahí aparecían los teléfonos, inclusive el 0800 gratuito para llamar un remis. ¿Tiene usted noticias breves? Dire, de la mano del barilocheopina.com o .com.ar, gente amiga, gente que nos tiene informados las 24 horas. A ver, baje un poquito, ahí está la intendente María Eugenia Martini, ¿y qué dice? Diré, a ver, municipio otorgará microcréditos para mejorar viviendas, el municipio otorgará a través del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social un programa de microcréditos que permita a vecinos de la ciudad realizar mejoras en sus viviendas. Son microcréditos de hasta 6.000 pesos con una tasa
muy, pero muy conveniente, muy, muy baja, en función de que muchos puedan acceder a estos créditos para arreglar sus viviendas. Bariloche recibirá los mejores kitesurfers del mundo, ¿eh? Una de las fechas, una de las jornadas del campeonato mundial se va a llevar a cabo aquí, en nuestra ciudad, así que los amantes del kitesurf no solamente van a poder ver, sino poder practicarlo. Todo un lujo que nos damos en Bariloche y toda la zona, ¿eh? Salud comenzó la distribución de la vacuna antigripal en los hospitales rionegrinos. Losada pidió el traslado de uno de los detenidos por el crimen de Garnica. Comenzarán este mes la bicisenda en Circuito Chico. Esto es una promesa hecha en ocasión de la visita del ministro Randazzo a la ciudad. Ya están los fondos y, como dice el titular, se va a comenzar con la construcción. Crearán una nueva área protegida interjurisdiccional en zona afectada por el fuego. Se avanza en la creación de una nueva área protegida en la zona afectada. Espere, espere, me estoy leyendo, no sea pura. Afectada, digo, en la cordillera Chubutense. A ver, baje un poquito más. Ahora sí, baje un poquito más. Crean Mesa Municipal de Políticas Interculturales, proyecto para ampliar licencias laborales. Esto lo presentó la senadora Silvina García Larraburu. Es para que tanto hombres como mujeres en su periodo, digo, en su instancia de licencia por maternidad, bueno, aquellos papás que sean papás, en este caso, van a tener, si se aprueba este proyecto, un poquito más de tiempo, unos días más, para asentar, el nuevo integrante de la familia, el chiquitín o la chiquitina que acaba de nacer, esté con ambos papás. Bueno, todos estos titulares y muchos más en el barilocheopina.com o .com.ar, gente amiga a la que saludo todos los días. Bueno, tengo aquí un libro en la mano, La ciencia del color. ¿Vos por qué elegiste el color que en este momento tenés puesto en la ropa? Porque era lo primero o lo único que estaba planchado, era lo único que te quedaba que no estaba dentro del lavarropas. Pensalo, pensalo, porque hay un porqué estás vestido o vestida como lo estás ahora. En un ratito charlo de estos temas con la autora, precisamente, de La ciencia del color. Brevísimo corte, tenemos hoy un pantallón. Dele. Go as it is. Go dance, baby, dance. All right. Shake that butt. Go, Isaac. Un año destacado en acciones cooperativas.
La CEP recibió a la Federación de Cooperativas de Suministros y Comercio de China. Esta comitiva de carácter internacional estuvo en nuestro país invitada por Cooperar. La CEP fue seleccionada entre todas las empresas cooperativas del país por su relevancia en la gestión del modelo de economía social. CEP, energía cooperativa que nos une. Línea de emergencia 102, buen día. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Sí, cómo no. Dígame su nombre, por favor. Andrea. Bueno, por favor, necesito un número de teléfono también, Andrea, para que yo me pueda... Bueno, ahora sí, arrancamos este pantallón de día. Hoy es martes, ¿no? Porque martes 14. Estoy en duda, estaba en duda si el rojo, si el gris o el chocolate. Y estaba en duda si era martes, miércoles o si ya estábamos en sábado. ¿Y qué hacía yo acá? Si hoy es sábado. No, hoy es martes, ¿qué va a ser? Hay que esperar un poquito más para disfrutar en familia, con amigos, el fin de semana, comer un asado, tomar una sopita, aunque sea, ¿viste? Vino el fresco y algo calórico, siempre viene muy, pero muy bien. Bueno, y la verdad que es una gran intriga. El tema de los colores y el por qué uno hace las elecciones a diario y a cada momento que hace, ¿no? ¿Por qué voy por este camino y no por el otro? ¿Por qué doblé en esta calle y por qué, insisto, me vestí con los colores que tengo, que llevo hoy? ¿Estaré loco? ¿Me estaré volviendo loco? ¿O las cosas tienen una explicación? Vamos a tratar de dilucidar todas estas cosas ligadas a los colores con la autora del libro La ciencia del color, Ana von Reberg, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Qué contentísima de estar acá y agradecidísima de que me hayas llamado, Fernando. Así que para mí un placer total de traer este tema tan interesante de los colores acá a Bariloche. Así que, bueno, justamente hoy a las 18 tenemos un encuentro, voy a hablar de este libro. Y va a ser una cosa que, para convocar a todo el mundo, todo el público, participando en todo esto, ¿qué significan los colores? ¿Por qué elegimos los colores que elegimos? ¿Por qué? ¿Cómo los podemos usar? ¿Por qué? Dame un adelanto, queremos ahí... La señora que está ahí, que hoy a la tarde, dentro de un rato nada más, va a ir a la sala de sesiones del consejo a las 6 de la tarde. Sí, termina cívico. Pantalla y podés pasar por Torres, te comes unos chocolates, algo rico, y te vas a la sala de sesiones del consejo. Ahí va a estar Ana con este libro, La ciencia del color. Con una charla que estoy llevando a todas partes, estoy recorriendo países, provincias, a todos lados la llevo, convoca a todo el mundo. En un principio pensamos, bueno, le puede interesar a gente que está haciendo moda, artistas plásticos, gente que trabaje con el color. Pero de hecho se llena de chicos, porque es muy entretenido. ¿Y quién no tiene color en su vida? Todos vemos colores y todos, con un poquito de curiosidad, podemos llegarnos a preguntar por qué el color rojo es rojo, por qué prefiero tal color, qué efectos producen nosotros, espera, ¿no? Espera. Ahora, uy, qué efectos producen nosotros, dice los colores. Del color, no, pará, tengo muchas para hacerte. El color que elegimos a diario tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Sí. Hoy me levanto contento y me pongo, por ejemplo, el Dire se pone a veces una capelina color naranja. Ajá. ¿No? Ese día necesita energía.
Ese día necesita, necesita energía. El naranja es muy dinámico y te da pilas. Viste que la mayoría de los gimnasios tienen algo pintado con naranja. Naranja te indica movimiento, acción, dinamismo. Y además es un color que abre el apetito. Así que también lo usan mucho en restaurantes, en la cocina es un buen color. O sea, automáticamente hay muchas comidas ricas naranjas. Sí. Y nuestros ojos lo saben y entonces vamos buscando ese naranja que es el color de la milanesa, por ejemplo, de algo doradito. Claro, lo vas asociando. Aunque no quieras, ¿no? Digo, claro, no es consciente la cuestión. Claro, claro. Entonces, automáticamente es un muy buen color como para eso, para que te despierte el apetito, para poner toques de naranja en un restaurante, en un bar, en un lugar donde te sientas acogido. Es parte del color del fuego también, ¿no? Claro, hay mucho fuego naranja. Entonces, eso ya se sabe que está tostadito, que está doradito. Escúchame, Ana, y los colores cálidos, como el naranja, el rojo, el amarillo, tiene que ver no solamente con el estado de ánimo, sino con aquello que aspiramos, por lo menos en ese momento, ese día. Sí, sí, generalmente. Digo, yo quiero estar bien y me pongo un color más claro. ¿Por qué a veces uso, no sé, un gris o un marrón oscuro? Mira. ¿Eso quiere decir que estoy mal o tiene que ver también con la impronta personal, digo, la cuestión de gustos, ir variando? Exactamente, mira, las dos cosas, porque tiene muchísimo que ver con tu elección personal, tiene muchísimo que ver con cómo querés estar o cómo querés mostrarte al otro también, ¿no? Y paralelamente vivimos en una etapa del mundo en el cual hay mucho prejuicio contra el color, porque está tan accesible que se calcula que el que usa mucho color es como vulgar o ordinario. Entonces, de hecho, en todo el mundo la moda es vestirse casi íntegramente de negro, con muy poco negro, nota de color. Chocolate, marroncito, beige. Sin jugarse mucho. Sí. También somos gente ocupada, tirando a vaga en el momento de abrir el placar a ver qué me pongo. Entonces con el negro no fallás. Con el negro siempre la pegás, siempre va a ir bien, ya sea formal o informal la ocasión. Claro. Los que saben de colores son los que se usan un poquito más, se van animando para cierto movimiento especial en jugarse con un color por lo que te inspira a vos y por lo que le inspira al otro también. Ahora, escúchame, cuando Versace le metió colores dorados y unos rojos entre medio de los marfil y los marrones, digo, fue un suceso mundial. Y sí. Porque no estábamos hablando de una marca accesible a todo el mundo. Era para millonarios extravagantes. Claro. De hecho, eran marcas elegidas por extravagantes, como el caso de Maradona. Si no es extravagante Maradona, ¿quién lo es? ¿No? Sí. Pero es ese lujo de poder meterme en una cosa jugada que no podés usar todos los días tampoco, porque te quemás. Claro. También esto, un color o tenés fuerte. Que tener la guita para tener, no sé, 40 trajes de Versace en y combinarlos con las corbatas. De los 90, Malita Fortabat, millonaria épica en la Argentina, salía con trajecitos color verde el oro, amarillo patito, fucsia, que vos decís, ese traje no lo podés usar mañana nunca otra más. Vez. Claro. En el caso de esta pero gente. Pero ella se podía dar ese lujo, claro, porque lo uso y claro. lo tiro, ¿viste? Sí. ¿Qué? Escúchame, un hombre. No, ahora vamos a hablar de la indumentaria femenina, pero un hombre que va a una entrevista laboral con un traje marrón, ¿tiene las mismas posibilidades ante su potencial empleador que un hombre que va con un traje gris, gris topo? Y yo te doy, vuelvo a la pregunta. Vos imagínate que tenés que contratar en este momento a un tipo de mucha responsabilidad, del cual vas a depender que haga las cosas bien. La misma persona, la misma cara, el mismo cuerpo, te aparece, como si lo vieras al mismo tiempo, vestido totalmente de marrón o de azul. ¿A cuál preferís? ¿A cuál elegís? Y el azul es como un clásico, más aplomado, da como mayor seriedad, intuyo, me parece. El 100% de la gente contesta, elijo el de traje azul. Ajá. Por eso lo que te digo, de esto aprendemos, en una entrevista de trabajo, andate de azul. Porque el azul, aunque no te lo enseñen en la escuela, lo tenemos incorporado como el color del tipo conservador, serio, responsable, la seguridad. De hecho, es un color favorito para todas las empresas que quieren transmitir gran seguridad, que quieren transmitir, confía en nosotros. Entonces, es el color que usan los bancos, las tarjetas de crédito, las compañías de teléfono. Las prepagas, marcas de auto, también el logo, ¿no? La marca. Sí, sí. Sí. Que ves que se va repitiendo así. Son gente que tiene que decir, confía en nosotros, porque somos un producto caro, que podemos fallarte. Todas estas cosas, por supuesto, están absolutamente estudiadas. Están estudiadas y van quedando en la sociedad. Es un símbolo social
en algunos casos universal, como el color azul. Casi todas las policías del mundo están uniformadas de azul, claro. Los ejércitos también. Esto con el tiempo fue quedando así. Y hay otras connotaciones de color que tienen que ver con distintas civilizaciones, distintas costumbres. Por ejemplo, para nosotros el negro es el luto, y en Asia el luto es blanco, porque es el color de los huesos. Claro. Casi es más lógico que el luto sea blanco. Sí, sí. En Japón las novias se visten de negro. Les parece que es el color ceremonial. Es claro. Impensable que una novia japonesa vaya de blanco. Claro. Entonces, según la sociedad donde estás, tienen algunas connotaciones que varía. Pero a mí me interesan esas connotaciones que son iguales en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en todo el planeta, el violeta es lujo. Porque fue un tono muy difícil de conseguir. Durante siglos no se conseguía un violeta que quede. Viste que vos, qué sé yo, pones un plato, un trapo blanco en el jugo de remolacha hervida, sí. Te queda un fucsia bárbaro, pero lo pones debajo de la canilla y se fue. Y ya está. El gran problema de los que buscaban pigmentos es cómo logramos un pigmento que se quede pegado y que no cambie con el tiempo. Y el violeta fue carísimo. De hecho, era el color que usaban los emperadores, obispos, reyes y los tiranos. Ese violeta como del papel de las manzanas, donde vienen envueltas las manzanas hace mucho, hace muchos años de esto. Ese un violeta, viste, un violeta como, muy como intenso, con una presencia, claro, claro. Que bueno, justamente elegían ese papel de manzana para que no absorbiera tanto la luz del sol y la manzana no se pasara de madura y quedara, o sea, con eso quedaba fresquita. Mirá. Buscaron eso porque tiene un efecto físico, claro, ¿no? Es como claro. Refresca la manzana, claro. no la pasa de madura. Y él, el color obispo también llamado púrpura, porque para preparar ese color tenían que hervir un caracolito que largaba una tinta violeta, sí. Y los romanos no entendían que los fenicios que le vendían esa tintura tenían otro idioma, y entonces lo llamaban púrpura por la onomatopeya del color que se preparaba hirviendo el caracolito. Cuando hervís un caracolito, el agua hirviendo sí, hace púrpura. Y de ahí salió la palabra púrpura en muchos idiomas distintos, claro, ¿no? Claro. Escúchame, ¿te consultan de diferentes empresas, te consultan de marcas respecto de, bueno, Ana, ¿qué hacemos? Tenemos un producto y bueno, se tiene en cuenta tu me opinión. Me consultan desde lugares muy altos hasta el pizzero del barrio, sí. Que me dice, quiero hacer folletos, ¿de qué color los hago? Y porque nos está yendo mal. Y cuando le pregunto, a ver, ¿qué estás usando? Me muestra imanes violetas. Ajá. Y le digo, flaco, todo mal. Nadie se inspira en comer una pizza mirando un imán violeta. El imán tiene que tener el color de la pizza. Sí. Antes de ver que dice pizza, tenés que ver que hay algo pizzero. Te tiene que entrar por los ojos. Mucho amarillo, un poco de rojo, y el verdecito de la aceituna, méteselo también, ¿viste? Claro. Pero bueno, él pensó, no, pero vos, ¿no era que el violeta era de lujo? Sí, pero la pizza no tiene que ser de lujo. No, la pizza tiene que ser popular. Delivery. Tenés que rotar, tenés que mandar. Pizza, ya, ¿viste? Claro. Y después, bueno, hay empresas que contratan expertos en color como para saber de qué color hago una pastillita que sea un digestivo de rápida acción. Entonces, un experto en color le dice, y bueno, usa un naranja, que es el color de la digestión, como estábamos diciendo, sí, porque este nutre y ya estás viendo naranja y ya segrega jugos gástricos. Y el gris de la tecnología, para todos nosotros, ¿por qué no tenemos computadoras multicolores? Porque el que la vende quiere mostrarte, somos alta tecnología, ¿eh? Sí. Entonces ni siquiera son plateados, fíjate que es plástico gris claro, claro que es el color del plateado. Sí. Nosotros asociamos plateado, alta tecnología. Entonces vos te vas a comprar algo que te vende alta tecnología y generalmente es gris claro, que es un sucedáneo del plateado. Por eso no hay color inocente. Todos los colores nos están diciendo algo. Vos entras a una farmacia y la mitad es verde. ¿Por qué es verde? Claro. ¿Qué te sugiere el verde? Porque el remedio más antiguo era la tisana, el yuyito. Y de hecho las cruces de la farmacia son es verdes, color verde. Porque vos sabías, bueno, si me tomo un yuyito, me curo. ¿Qué pasa con el bordeaux, por ejemplo? Que es un color cálido, pero más apagado que el rojo, digo, más aplomado quizás. ¿Qué pasa con el color bordeaux? Y es un color serio. Es un color que se viene usando en, sobre todo en curtiembre, en todo lo que sean butacas, asientos, tan es así que algunos lo llaman el color pullman, porque los primeros, ahora decimos pullman y super pullman para butacas de teatro, sí. Pero pullman fue una marca de trenes de lujo en Estados Unidos que se ufanaban de que tenía butacas muy cómodas, forradas en cuero y acolchonaditas. Ajá. Y ese cuero salió de color bordeaux porque era como...
bueno, como prestigio, ¿no? De algún lado. Bueno, y del Bordeaux o Burdeos viene a su vez del tono del vino, por eso también se llama color borravino, el vino tinto que producían en Bordeaux, Francia. Es sinónimo de, digo, el que toma un buen vino es sinónimo de, bueno, de prestigio, puedo comprarlo, puedo pagarlo, puedo tomármelo, claro. Y me da prestigio y esta cosa social, ¿no? De intercambio. Sí, sí, sí. Y dentro de los tonos que estamos hablando, zarpados, que salen del negro y gris, para la pilcha, un Bordeaux es aceptable. Claro. Porque está en la gama del rojo, pero sin ser estridente. Claro. ¿Viste? Oíme, si yo te digo, Ana, ¿de qué color pinto mi casa? Me tendrías que conocer un poco más en profundidad, mis gustos, mis preferencias, cómo se compone mi familia, dónde vivo, ¿tiene que ver y con yo eso? Yo querría saber, sí, más que nada querría saber qué querés hacer en cada una de las habitaciones de tu casa, qué destino le vas a dar. Porque el color ¿se puede de pintar la pared, una habitación de un color por habitación o no, sí, no se estila? Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sin que pierda coordinación. Y lo importante con los colores es que no te cansen, porque son muy poderosos. De hecho, alguien, viste, dice, ay, me encanta el rojo, quiero pintar mi living de rojo, pero al tercer día te trepas por las paredes porque es muy, muy intenso. Tengo un amigo que hizo sus muebles de cocina en un rojo, a ver, un rojo... fondo de pantalla, ¿no? De pantalla clásico. Ouch. Un rojo violento, importante. Sale rajando y come afuera. Pero una patada en los dientes. Come afuera, te digo, no va a usar esa cocina. Claro, porque claro. Te genera mucha adrenalina y te cansa. Mira, tengo una anécdota. Mi papá trabajó en el Banco de Londres, en un edificio que habían hecho muy moderno. Tenía el verde, ¿no? Con Londres, el verde. Sí, pero verde habían hecho un edificio, Clorindo Testa lo hizo, que era un frente de hormigón con unos agujeros tipo queso gruyere y adentro era todo plexiglas rojo, de este rojo que vemos acá. Sí. ¿Eso en Buenos Aires? Sí. En Reconquista, en la calle y Reconquista, San Martín, claro. Que es el banco hipotecario hoy. Creo que sí. Bueno, partes médicos constantes durante todo el mes, con la gente con jaqueca, dolores de estómago, decían, ¿qué pasa? Que se están enfermando todos desde que cambiamos la decoración. Claro. Tuvieron que cambiar todo a beige, porque la gente se les enfermaba de estar en un ambiente rojo. Mirá, qué sutil, así de, ¿no? Así de sensibles somos al y color. Y así de importante es los la colores casa que elegimos. De comida rápida, ¿viste? Lo usan mucho el rojo, porque quieren atraerte, pero que haya recambio rápido. No te quedes sentado 3 horas en la mesa. ¿Cómo te comes la hamburguesa y rajás. Sí. Ese rojo te atrae y te expele al mismo tiempo. Claro. Por eso también los buzones británicos, ¿viste? Los buzones, los teléfonos públicos, son Esperá, rojos por ahí salí. Déjame hacer un corte y sigo, no deberíamos de ir, pero vamos a seguir un ratito más con Ana bueno, charlando. Muchas gracias. Las casas de comida rápida, si tienen algo de rojo y tienen amarillo, ¿por qué? ¿Me lo decís? ¿Me te lo contás digo, después del corte? Sí, perfecto. Vaya al corte brevísimo, chiquitito, muy escueto, dire, porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca. Seguimos charlando de la cuestión de los colores. Río Negro, seguimos entregando un hogar para tu vida. El gobernador Alberto Beretilnek entregó en Comayo 20 nuevas viviendas para familias rionegrinas, una inversión de más de 7 millones de pesos para que más rionegrinos puedan cumplir con su sueño. Ya entregamos 2.300, estamos construyendo 2.100 y licitaremos la construcción de 2.400 viviendas más. Gobernador Alberto Beretilnek, en cada lugar, siempre. We'll be right back.
Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Es genuina. Lo más rico es el agua. Alunco. Agua rica. Joyerías Arcadio. Todo en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas. También accesorios y fina billutería. Joyerías Arcadio. Horario corrido en sus dos direcciones. No, te digo que es tan rica, tan dinámica la charla, y durante el corte le pregunté tantas cosas a Ana von Rever, que esta tarde presenta en la sala del Consejo Municipal a las 6 de la tarde, ahora en un ratito, su libro La Ciencia del Color. Nos fuimos al corte con una pregunta. La verdad, yo ya me olvidé. Ella también y todo el equipo se olvidó porque fue tan dinámico, tan dinámica la charla durante el corte, que yo quiero saber mucho más. Hablábamos de Euro Disney, que le pintaron el castillo de entrada de color lila. De un color lila mezcla con violeta y un poco de rosa, y no iba nadie, era un fracaso económico. Estuvieron a punto de cerrarlo hasta que averiguaron que la gente no iba a Euro Disney porque en Europa se asocian los lilas y los violetas con las cintas que se ponen en las coronas fúnebres. Para ellos es luto, es muerte. Entonces ni la gente sabía por qué no iba, porque miraban la entrada de Disney y decían, no me atrae, no sé por qué. Y que es que la habían pifiado pintando con un color de luto un parque de diversiones. Rápidamente se avivaron, le cambiaron los colores, lo pintaron con un amarillito y un verde turquesa y la gente empezó a entrar a mansalva. Pero fíjate qué importante que son los colores como para definir hasta un asunto comercial. Ana, ¿cómo atraigo a mi cliente? La generación X se destacó por ser la generación anticonsumo. Después, y usaban entonces los pantalones rotos y ojotas, no me cuido, no detallo, digamos, no combino colores ni nada en composé, soy así, renegado. Después salieron los pantalones para esa generación que ya venían rotos y gastados y costaban
muchísimos miles más que sí. un pantalón común y silvestre. Digo, aquel que se viste con una remera verde y ojota y los pelos así, puede, si es una chica por ahí, se ata los pelos con una cinta de cualquier color, que ni siquiera va en composé ni tiene contraste con todo lo que tiene puesto. Digo, y hay quienes dicen, a mí no me importan los colores. Aún que no le importe la cuestión estética a esa persona para vestirse, ¿hay una cuestión subjetiva o de trasfondo que tiene en cuenta para inclusive no combinar ningún color? Sí, 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 por supuesto. O sea, no somos inocentes con los colores y con nuestra ropa estamos diciendo algo, ¿no? Todo lo que nos ponemos lo elegimos para contar algo de nosotros, por sutil que sea. Y el otro también lo interpreta permanentemente. O sea, este es así, este es asá, este es más loco, este es menos loco, quiere mostrar algo más conservador o no. Así que, bueno, todas nuestras elecciones son pensadas casi inconscientemente. Vos estás hablando de la gente joven. La gente joven tiene un clásico con negro y es muy difícil que salgan de ahí, y solo salen de ahí si de golpe encuentran una remera que tiene, no sé, su equipo de fútbol favorito o su grupo de rock favorito. No, pero yo me refiero a aquellos que andan por la vida con una pincha de cada color y no, la verdad se nota que no hay como un cuidado de tener en cuenta los colores con que se visten. Digo, por ahí inconscientemente también se busca eso. Digo, no estar en composé nada con nada y que no combine nada con nada. Digo, también puede ser parte de la personalidad o de lo que esa persona quiere sugerir, ¿no? Sí, claro. Bueno, depende de tu actividad en este mundo. Si sos un músico o clown o alguien que hace malabares o lo viste, o estás, digamos, haciendo una cosa artística por tu cuenta y no tenés que impresionar a un jefe, vas a tener muchísima más libertad en tu vestimenta que si tenés que ir a una oficina todos los días, porque te van a mirar raro y decir, ¿qué le pasa a este que se viene con un pantalón turquesa, un pañuelo fucsia, viste? El juego con los colores son libertades que se permite gente más hippie, por así Escúchame, decirlo. Escúchame, ¿por qué no puedo combinar una campera negra, digo yo en lo personal, ¿por qué no puedo combinar una campera negra si voy a usar zapatos marrones? O viceversa, ¿no? ¿Por qué no es aceptable para mí? ¿Y por qué el cinturón, si los zapatos son marrones, tiene que ser marrón? Bueno, estos son códigos que armamos nosotros en la moda. De quisquilloso nomás. A mí me parece que varios colores de cuero sobre tu mismo cuerpo al mismo tiempo sería una cosa que no combina, como lo estás diciendo. Sí. Ahora, después van pasando las modas y vos fíjate que en este momento vos tenés una campera que es como marrón chocolate, grisáceo, dice, chocolate. Chocolate, y la estás combinando con azul. Vos me vas a decir, no le estoy combinando con azul. ¿Dónde está el azul? Y los jeans son los azules. Jeans. Pero están desde hace tanto tiempo, el jean se convierte en un no color que lo combinas con cualquier cosa. Va con todo, ¿no? O sea, ya ni lo vemos de color azul al jean. Claro. De tantos siglos que hace, tanto tiempo que lo estamos usando. Ahora, si no es jean y fuera un pantalón teñido un pantalón azul, en un azul uniforme, estaría muy cachengue. Ni a palo. No va. Claro. O sea, por suerte el jean ya es tan masivo que se terminó con convirtiendo en un no color. Mirá, sea, lo podés combinar con cualquier cosa. Te hago una última pregunta y me arriesgo y me hago cargo de tu respuesta. A ver. ¿Cómo ves el decorado de pantalla? Que tiene unos cuantos colores, digo. Jugado, osado y además hasta me parece como muy... A ver, ¿qué tenés que hacer en una pantalla de televisión? Llamar la atención. Sí. Entonces, está muy bueno para llamar la atención, sobre todo porque están usando colores complementarios. Los colores complementarios se estimulan entre sí, se dan fuerza uno al otro. Por ejemplo, vos acá tenés un rojo con un verde turquesa. El rojo y el verde, cuando están juntos, se hacen vibrar el uno al otro. Ajá. Y esto lo sabe la naturaleza. Un árbol lo sale. Vos salís acá a la calle y tenemos Bariloche lleno de un árbol. Todo verde con esos frutitos rojos. Eso está hecho así para que el bicho que tiene que comer esos frutitos lo detecten en el acto. O sea, lo ve porque contrastando con el verde se ve más rojo el rojo. Sí, le va a ir al... Claro. Y encima, yo creo que el candidato a comerse ese fruto es un pájaro, y las aves y los insectos son los que mejor ven los colores, pero los ven 10.000 veces mejor que nosotros. Ojalá tuviéramos por un minuto la vista que tiene de los colores un gorrión, una mariposa o una paloma. Dire, ¿vio?
A usted que a todo el resto del equipo lo quiere hacer vibrar con los colores, aquí tiene. Igual no se vaya a comer parte del decorado, que lo estamos necesitando, lo vamos a necesitar por un tiempito más. Ana, nos vemos a las 6 en la sala de consejo. Nos vemos a las 6 en Los Ángeles. Vengan todos, es entrada libre y gratuita, va a estar muy divertido. Presentación de tu libro, La Ciencia del Color, va a ser una charla participativa. Va a haber una librería vendiendo el libro. Bien. Yo también llevo CDs. Perfecto. Que por 20 pesos se llevan el libro en PDF. Así que, cualquier pregunta me la pueden hacer también a anabon@hotmail.com. Perfecto. O entrar en el blog del libro, que se llama poderososcolores.blogspot.com, que está lleno de datos curiosos sobre los colores. Bien. Que los pongo ahí. Te pongo un compromiso al aire. ¿Podemos, no hoy, quizá en estos días, regalar un ejemplar de tu libro? Sí, a nuestros televidentes. No. Sí, yo voy a 4-521-287 o a través del 154-287209. 287209, mandás un mensajito de texto con tu nombre y apellido, tu DNI y bueno, el teléfono va a quedar registrado. Es un libro muy divertido y lo lee gente que no lee libros. Que bien. Me dijo, yo no leo libros y tu libro me encantó. O bien. Sea, se lee muy rápido. Me comprometo a leerlo. Vale. Gracias, Ana, por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Fernando. Un bueno, vamos a hacer un corte bien colorido, diré. Elija la gama de colores que tenga en su cabeza amplia, en su paleta de posibilidades. Vaya al corte con todos los comerciales tan coloridos y tenemos más pantalla el día de hoy. Hey, what are you doing? Are you gonna vacuum? Está en marcha. Ya pavimentamos Esan, Colectora Norte, Monteverde, El Flame, Boc, el ingreso a Las Victorias y a Península San Pedro. Otras 20 cuadras céntricas además de Red de Agua Potable en Nahuel Hue, Pluviales en Las Quintas, Centro Demostrativo para la Agricultura Urbana. Reparamos el SCUM, culminamos el Centro de Integración y el Club Comunitario y creamos el primer centro de monitoreo por videovigilancia. Ahora estamos haciendo la nueva planta de clasificación y remediación del vertedero. 495 viviendas en el Frutillar y 376 en las 35 hectáreas. Pavimentación de 75 cuadras en distintos barrios. Red de Gas y Cloacas en el Frutillar. Pluviales y Centro de Salud en Nahuel Hue y nuestras Malvinas. Cloacas en Las Margaritas. Centro de Desarrollo Infantil en Omega. Centro Comunitario en el Maitén y la primera fuente de agua de la ciudad. Avanzaremos en la pavimentación de Cabo Campos, la Colectora Sur y la repavimentación de Onel y el Ordi y Diagonal Caporal. Un nuevo puente sobre el Nireco. Red de agua en Ladera Norte y Península San Pedro. Red de gas en Villa Lago Gutiérrez. Pluviales en Jardín Botánico. Luminarias y gatitas en Pampa de Buenuleo. La Casa Educativa Terapéutica. El primer teatro público independiente de Bariloche. Y 15 kilómetros de bicisenda en Circuito Chico. Seguimos trabajando para vos. Bariloche en marcha. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelli y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Pantalla Clásico, desde hace más de 14 años, haciéndote compañía, escuchando tus gustos y tus necesidades. Más solidaridad, más diversión, más información. Este año te sorprendemos con nuevos segmentos sobre salud, deportes, economía, mascotas, política y mucho más. Pantalla Clásico, con la conducción de Fernando Dalvid. De lunes a viernes a las 15, por Canal 3 de ABC. ¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere 3 tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma.
El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. En Río Negro seguimos apoyando a la producción ganadera. El gobernador Alberto Beretilnek realizó en Maquinchao la primera entrega de borregas madres a productores de la región sur perjudicados por la ceniza y la sequía, con el objetivo de repoblar los campos. Un plan para entregar más de 20.000 borregas con una inversión de 20 millones de pesos. Gobernador Alberto Beretilnek, junto a la producción siempre. Vos sabés que yo no creí que tuviera el tupé hoy de venir, porque yo ya me enteré que no es solamente un rumor. El tipo se quiere quedar, ya está haciendo trámites para quedarse con pantalla. Ya hay parte del equipo que le respondería. Se está complicando acá la cosa. Dije, no va a venir. Por eso yo al principio lo toreé al aire, lo desafié. Dije, no te tengo miedo. Mirá, el serrucho. Mirá, me está cortando parte del sillón. Mirá, me está cortando acá el sillón de pantalla. Fernando, se acaba de confirmar y el tipo viene igual, ¿me entendés? Yo diría que pienses en qué decir este minutito que te queda. ¿Cómo minutito? Un saludo al público, como una despedida. Doc Marce, ¿cómo le va? Mega, ¿todo bien? Bien, todo bien, muy contento de estar en tu programa. Bueno. La verdad, me he entusiasmado cada vez que vengo. Bueno, Marce, vamos a tirar la presentación y lo vamos a presentar formalmente. Dire, por favor. Vaya la presentación. Está distraído ahí, ¿no? Venga acá, concéntrese, dire. Vas a la presentación de mi amigo el Doc, con auspiciantes incluidos, por favor. Me dejó pagando. Prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. El segmento que auspicia Sutería y Oferira, la obra social y el gremio que nuclea a los trabajadores de edificios. Kinesio Sport y por supuesto Tapicería Marcelo, que no está ahí, pero siempre tenemos la plaquita de Tapicería Marcelo. Más de 40 años brindando servicios a todos la gente de Bariloche. El tema de hoy, salud mental. Parte 2, che, parte 2. Ya estamos con capítulos. Con capítulos, sí. Bueno, Doc, ¿qué tenemos hoy de tema salud mental? Hablamos de la importancia de la salud mental la semana pasada. Hoy charlar un poco del tema de las cárceles, ¿no? Si se trabaja el tema de salud mental. Y bueno, ¿y en qué condiciones estamos acá en Bariloche, en nuestra ciudad? He leído estudios acerca de gente que está presa pero recibe un tratamiento psicológico que tiene una mejor reinserción en la sociedad y comete menos delitos después de haber salido. La gente que es tratada psicológicamente dentro de la cárcel, con asistencia social, psicológica, psiquiátrica. Entonces eso es un beneficio incluso para el interno y también para la sociedad. Acá en San Carlos de Bariloche estuve averiguando un poco y tenemos algo complicado que es la superpoblación. Tenemos una cárcel que se construyó hace muchísimos años atrás y se sigue usando lo mismo, donde hay más de 110 presos, más de 120, hay un lugar para 60. Entonces, bueno, es algo importante y eso tiene que ver con la salud mental de los que están ahí, porque... O sea, estar en un lugar preso, en un lugar muy chico, y Marce, salen peor de lo que entraron por el lugar que hay también. Habíamos rozado el otro día el tema y sí. Sobre la posibilidad que sugirió el gobierno de la provincia de Río Negro sí. De hacer celdas en containers,
con aire acondicionado, con medidas de salubridad, con baño y demás. Y se puso el gran grito en el cielo y dijeron alguna gente ligada al tema de los derechos humanos, no porque el resto no estemos ligados, me parece que todos tenemos un poco el compromiso y estamos ligados de cierta forma al cuidado y al resguardo de los derechos humanos. Pero salieron quienes son quizá las voces cantantes, dijeron, no, ¿cómo van a poner celda en containers? Digo, hoy en el mundo, los containers de barcos son utilizados para hacer unas viviendas, pero descomunales, hermosas, con el tamaño que tiene un container, de los cortos o de los largos, pero les hacen decks y les hacen un doble piso, una doble planta. Digo, hoy en el mundo es un auge. ¿Por qué nos negamos a que se hagan celdas en containers? A ver, insisto, con las medidas de salubridad, con las medidas de seguridad, con aire acondicionado, ¿no? Una chapa tirada en un patio que le dé el sol en verano y que el tipo tenga que estar ahí adentro. Digo, no, para nada. Digo, ¿podría afectar esto psicológicamente si están cuidadas las celdas en ese caso? Yo creo que, bueno, hoy por hoy sería un paliativo, digamos, que si se hace eso estarían en mejores condiciones de las que están ahora. Pero es algo momentáneo. Incluso ahora, para que Bariloche esté segura, o sea, en ese aspecto, necesitaría una cárcel para 200 personas. Pero en 5 años tendríamos problemas otra vez. Entonces, se debería crear una cárcel para unas 300 personas, pero el lugar donde tenemos no da para más. El lugar que hay ahí, aparte, no da para más, es un lugar muy chico. Es un lugar, digamos, dentro del casco urbano, muy pegadito a... Sí. Ah, mira, ahí están... Precisamente, esto es un complejo habitacional, claro, hecho con containers. ¿Qué es eso? Puede ser, bueno, el problema es que no alcanza, puede ser para construir algunos, pero el terreno es muy chico. No, digo, pero no. En el lugar actual donde está. No, el lugar actual no resiste análisis. Pero sí, después se puede vivir tranquilamente ahí, digamos. ¿Cómo debe ser una cárcel? Debe estar construida por perímetros. En el perímetro exterior están donde llegan los familiares, estacionan los autos, otro segundo perímetro y un tercer perímetro donde están alojados los internos. Entonces se necesita un lugar bastante grande y en Bariloche tenemos terrenos de sobra donde se podrían construir. O sea, tampoco... Sí, de todos modos es un tema. ¿Vos te acordás cuando el gobierno provincial dijo que iban a hacer, el gobernador Bertinelli dijo, vamos a hacer una cárcel federal en cercanías, en inmediaciones de Bariloche? Se puso el grito en el cielo, que me parece que está, o sea, no me parece sí, justo como... ni adecuado hacer una cárcel federal acá. Y uno dice, bueno, pero las cárceles o los presos tienen que estar albergados en algún lado. Y bueno, uno aspira que no estén cerca de... Lo que de... pasa que eso es como pedir, tener un problema y querer traer otro problema. ¿Sabes por qué? Porque iba a haber capacidad más que nada para la Policía Federal. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una...? No, para los presos, no, para los presos de todo el país. Para todo el país, pero ¿qué pasa? Suponiendo en Jujuy, dicen, hay un narcotraficante, bueno, que lo metimos preso, vamos a llevarlo al lugar de máxima seguridad. No tenemos Bariloche. Claro. Y bueno, si viene él y empieza el manejo en una ciudad grande, a manejar de adentro, el tema viene con sus familiares, todo, y traes más problema acá. Eso no es, o sea, es como decirte, necesitamos esto, bueno, tomá, te traigo otro problema. No, gracias. Me extraña, o sea, esto tiene que estar, se están postulando para gobernador, varios, tiene que estar en el proyecto, proyectar, dar esa una solución para Bariloche que la necesita. Y si el actual gobernador quiere la reelección, tiene que estar en su proyecto. Mira, yo he entrado... Si no, es como decirme, claro, todo seguro ahí en Viedma, pero a Bariloche es parte de la provincia. Marce, yo he entrado al penal 3 y te puedo asegurar que es decadente como tienen que vivir los sí. internos. Y también he escuchado a aquel que dice, no, va, está preso, que se embrome. No es así. Tenemos que velar también y resguardar su psiquis, porque esa persona merece una oportunidad. Y además, después va a salir, se tiene que reinsertar laboralmente, socialmente. Vez que cumplió su condena, claro. Ya está, se borra lo anterior y necesita ser reinsertado. Pero está bien, no pretendamos los estudios que yo leí de otros lugares, que tratamiento psicológico, esto. Vamos a lo básico, un lugar donde vivir. Entonces, a los que se están postulando a gobernadores... Bariloche es parte de Río Negro, necesitamos una solución en eso. Es parte de la salud también. Si no,
¿Qué pasa? Entrás ahí, estás mal, todo, y eso, salen peor psicológicamente de lo que estaban anterior y vuelven a cometer delitos. Si tienen un buen tratamiento adentro y se los ayuda, van a cometer menos delitos después de salir. Bariloche es parte de Río Negro. Qué interesante el tema y da para sí. Seguir. Marce, bueno, tenemos poquito tiempo. Había sí. quedado otro tema pendiente. Sí. La clase pasada, te iba a decir, mirá. Sí. Ya me voy a acordar. ¿Cómo van las cosas ahí en Kinesio Sport? En Kinesio Sport, bien, hay un lindo equipo de trabajo, un lugar muy cómodo, Mitre 1076. ¿Vos atendés? Casi todas las obras sociales. Trato de dar que turnos espaciados que no tengan que esperar los pacientes. 44-27-019. Doy fe, yo lo he ido a ver al doctor a su consultorio y te dice a tal hora, viste que los médicos tienen esa cosita que te dan el turno 5:30 y vos vas 5:20, 5:25, decís, bueno, espero. Te atiendan 6:40. Y decís, pero ¿para qué corno me diste el turno si me va a atender cuando se te haga? Pasa, sí. Marce. No es el caso del doctor Marcelo. Sí. Doctor Marcelo González te dice, vení 5:30 y estate 5 minutos antes porque es probable que te atienda clavado 5:30. Así que doy fe que el tipo es cuidadoso en ese sentido. Sí, y los demás médicos ahí también y esperándolo ahí a la gente con los brazos abiertos y para brindarle una mano, ayudarlo. Principalmente también todo lo que tiene que ver con diabetes. Si alguien le descubre diabetes, lo espero para explicarle bien, estoy actualizado. Por ahí a veces se los asusta a los pacientes diciéndole, tenés diabetes, no podés comer pan, no podés comer papa, no podés comer pasta, no podés tomar más azúcar, no podés esto. Y realmente hoy se sabe que eso no tiene nada que ver. Eso era libros de hace 10, 20 años atrás. Entonces, estoy actualizado para darle una mano y decirle a una persona que se le descubre la diabetes que puede vivir una vida normal. Doc, tenemos al Chango con un problemita sí. El otro día. ¿Viste la irritación por comer cosas, mucho café, aparentemente? Se toma unos baldes de café así, claro. Sí. Después, ¿viste? Se tiene irrita un poco de gastritis, No, y ya pasó a mayores. El otro día se sentaba de costado. ¿Tenemos, le podemos hacer alguna recomendación, alguna cremita, algo? Bueno, después se le da Después lo tendría que ver charlar con él en el consultorio. ¿No? ¿Lo va a tener que ver? Bueno, charlar con... ¿Te parece? Ayer fue cumpleaños el Chango y no pudo ni festejar de cómo bueno, sentía. Veo que acá cuento con un ayudante, un asistente, mientras yo no estoy, veo que te está encargando de la salud del personal. Olvídese, conmigo no cuente. Doctor Marcelo González, hombre de ciencia, también hombre de fe, tiene sus 40 segundos, Marcelo. Pero cada vez tengo menos. No, simplemente esto. Bueno, cuando tenga el programa yo ahí vamos a tener un poco más Diré. Ahí vamos a tener una hora ahora. Pantalla con Marcelo. Lo vamos a invitar a Fer también. Bueno, simplemente esto. La Biblia dice, el que se acerca a Dios lo encuentra. Entonces, acerquémonos a Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos para ayudarnos, para darnos su amor. Acerquémonos con una oración. Háblale a Dios en tu casa. Él te está esperando. Nada más. Gracias, Marce González. Sí. Doctor. Amigo. Gracias, Fer. Amigazo. ¿Me va a tener de columnista cuando usted haga pantalla? Por supuesto. Una vez por semana quiero venir. Una vez por mes puede llegar a ser. Para empezar. Gracias, después, Marce. Si te va ganando el lugar, puede ser una vez por semana. Un saludo a toda la familia. Gracias. Un gusto grande. Gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Dir. ¿Qué va a ser? No hay otra. Terminamos. Tenemos que cortar. Pero volvemos mañana. Mañana a las 15, como siempre, por el mismo canal. Y acordate que podés ver Pantalla Clásico por YouTube. Todos los días desde cualquier lugar del mundo. Entrás a YouTube, el canal de Pantalla Clásico, el primer cuadradito que tiene el logo, y ahí pones videos. Ahí elegís la fecha del programa que quieras y en Facebook podés ver todas las fotos de los invitados a diario. También podés dejar tus comentarios, tus sugerencias y hasta tus preferencias de quién querés ver en pantalla, quién querés que entrevistemos. Tengo mucha gente que nos escribe, tenemos muchísima gente que nos sugiere y de a poquito vamos llevando el rumbo para el lado de los pedidos. A todos, gracias. Nos reencontramos mañana. Chao. Sí.